¿Qué pasa, coleguillas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos una pedazo de noticia nueva, fresca, tremenda, como podéis leer en el título. Y es que para todos los fanáticos del PT Silent Hills, viene esta nueva entrega, Visage. Se llama Visage, pero todos sabemos que esto es, entre comillas, escondido, entre paréntesis, entre recuadros, entre corchetes, perdón, Silent Hills. Esto es un Silent Hills. Ya sabéis que Hideo Kojima y Guillermo del Toro desarrollaron ese juego con Norman Reedus, Daryl, el de The Walking Dead, para ser más exactos. Desarrollaron el videojuego de PT Silent Hill. Bueno, no llegaron a desarrollarlo. Estaban en desarrollo y sacaron una demo totalmente increíble. Se hizo muy viral, ese juego lo subieron el Rubius, lo subió PewDiePie, lo subió todo el mundo y a todos nos encantó y dijimos, Dios mío, qué pedazo de juego. Pero desapareció, salió volando. Salió volando, desapareció. No sé qué pasó. Guillermo del Toro y Hideo Kojima-san discutieron y se fue. Y desde entonces han salido varias cosas que decían, bueno, esto es lo que los sustituirá. Por ejemplo, salió el tema este de Allison Road, que también es que también tenía muy buena pinta. Pero sinceramente, después de ver este tráiler, que lo tendréis en la descripción para poder verlo, gameplay tráiler, os vais a quedar loquísimos. Tiene graficazos, tiene niñas terroríficas, tiene cosas que no son ni medio normales, como puede ser un gran juego como parecido al PT Silent Hills. Tiene totalmente de todo, coleguillas. Aquí estaréis viendo unas imágenes de lo que se ve en el tráiler. Obviamente no puedo subiros el tráiler porque si no me salta el copyright y me hacen ¡tú, hijo de puta! Y me meten un tiro en la cabeza de copyright. Y obviamente no podría seguir subiendo vídeos para que podáis encontrar este tipo de noticias, coleguillas. Así que bueno, os repito que vayáis a la descripción y en primera plana tendréis la dirección directa para ver la noticia de este nuevo videojuego, de este nuevo Silent Hills. Yo lo llamo PT Silent Hills porque sí, porque esto es un PT Silent Hills. Se llama Visage, pero es que tiene una gran pinta. Os repito otra vez, visitad la página porque es que el gameplay, bueno, más que gameplay es un tráiler, tiene una pinta totalmente increíble. Y la mejor noticia para todos, estará para PS4, para Xbox One y para PC. Se presume que saldrá a partir del 2017 este videojuego, no sabemos en qué mes, pero se supone que va a salir a 2017 y también obviamente se podrá utilizar con VR, o sea, PlayStation VR, con el HTC Vive y con el Oculus Rift. Esto, y eso va a ser, jugar este juego con el Oculus en plan graficazos, es que te va a dar un infarto jugando a esto, tremendamente. No sé cómo estaréis vosotros, coleguillas, yo la verdad estoy muy hypeado sobre este videojuego y mejor noticia aún más es que vaya a salir para PlayStation 4, porque mi ordenador, que en su gloria está, no puede reproducir esos videojuegos, pero al salir para Play 4, puede traerlo al canal este gran videojuego. Que lo llamo gran videojuego, que no juego ninguna vez, pero es que estoy seguro de que todo el mundo va a jugar y se van a cagar vivos con este videojuego. Bueno, sin más, coleguillas, simplemente ya sabéis que os traigo lo más importante en el mundo de los videojuegos y esto es una grandísima noticia. No tengo nada más que deciros, que le deis a like, a favoritos y que os suscribáis. Y me está llamando mi madre, ¿vale? Escuchad, mamá, ¿por qué me interrumpes el vídeo, mamá? ¿Por qué? Bueno, coleguillas, os dejo con el sonido de mi madre llamándome por teléfono y bueno, decidme qué opináis. Un besito y hasta la próxima. She'll be back until sunrise.